Permiso de Yoigo y su mierda conexión. Bueno, con permiso del resfriado que he pillado. Bueno, voy a probar un ratillo la versión esta. Bueno, en realidad no es una nueva versión, es la versión, la beta. La versión inestable del UBOAT, que por lo visto han mejorado algunas cosillas. Lo malo es que muchos de los mods no van a funcionar, pero bueno. Habrá que echarle un vistazo. Es lo típico, que entrando en betas de Steam, se elige la versión inestable, más o menos puedes probarla. Voy a tener mucha pérdida de cuadros porque ahora mismo unidades de velocidad me están dando unos 15-14 megas de subida solo de los 600 que tengo contratados. Ahí bien, Yoigo, bien. Yoigo alias Más Móvil alias Pepefon. Sí, les hago mala publicidad aposta. Aquí, por ejemplo, por visto se pueden elegir varios ahora, varios inicios. 1.96, la séptima flotilla en la Rochelle. Creo que este es donde se iniciaba siempre, antes en las versiones anteriores. Este es el U-552 en Wilhelmshaven.
Sí, este es nuevo. Y después este que era, si no me acuerdo más, y en Kiel. 164. Te recuerdo que en el Señor Hunter Tales tenías que cruzar todo el canal, este que cruza la península danesa. Por aquí, aquí no sé si estará el canal, supongo que no. Hay que dar la vuelta por todo el... Mira, pues voy a empezar con este de Kiel, por ejemplo. Todo normal, la primera flotilla. Estamos en junio del 41. ¿Verdad? 18 de febrero del 41. 16 de enero del 41. Este es el más tardío, ¿no? Sí. Enero, febrero y junio. Vale, esto todo como estaba. Ah, mira, ya nos dejan editar al capitán, nada más empezar. No traspasan los peinados los la gorra, pero es que tampoco se ven. O sea, no cambia nada. A ver. Y ahora supongo que si le pongo la gorra, desaparece el peinado. Anda, mira, y ahora sí que cambia el color del pelo, también cambia el color de la barba, porque antes todas las barbas eran morenas. Sí, el estilo del puerto. Voy a buscar un poco a los oficiales. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Herr Kaloy? Kapitän?
Vale. Caras más raras, por Dios. Caloy. Tengo el parche. Si me he quitado el parche y sigue con el parche puesto, pero bueno. Este de motor siempre lo voy a poner como. Siempre le pongo como el oficial de motores de la película. Por supuesto. Tienen que haber mejorado el interior del submarino. La verdad es que algo diferente se nota en la iluminación y demás. Todavía que sí. Y a lo mejor algo mejor. Texturas. Bueno. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Herr Caloy. Was brauchst du, Herr Caloy? Schau mal. A ver, equipo, almacén. Fagondo! 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 Hola, Huarca. Sí, algo mejor.
Y nos hemos levantado un poco. Todavía queda ahí lo típico para expulsar. Geladen. Ah, sí. Creo que sí. Vamos, lo de siempre. Voy a coger salchichas. Y objetos que me quedan. Uno de estos. Y esto ya, pues, cuando tenga más dinero, que si no. Ahora sí, ahora puedo pasar el tiempo directamente. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Vale, patrullar sector, lo típico. Calentos, espionaje. Cuidar a la espectro para informar al nuevo oficial jefe alta. Voy a patrullar un sector. Capitán. Vale, me han mandado al sector donde estoy. Claro, ya lo he alcanzado.
Wir befinden uns in Tilau. Im Hafen liegen zurzeit die Minen zu flottillen. Chocará. Vale, pues en principio esto no lo ha hecho muy bien, ¿eh? Dios se va a comer todo el puerto. Sí, la guía con el Pathfinder no es muy... vaya. Bueno, al menos nos hace daño el submarino. Parece como si los puertos fueran de goma. Ausgangslage geben die hier vorliegenden Funksprüche, die Ihnen ja bekannt sind. Die Luftaufklärung hat... Legen Sie den Kurs an. ...Zerstörer gesichtet. Die Küstenwache bei Kaxtepein hält verdächtige Fahrzeuge. Kurs setzen. Rechnen damit, dass unsere Auslaufswege mit Minen gesperrt sind. Beabsichtige die erste... Kurs auf diese Koordinaten setzen. ...zum Freisuchen von Quadrat 70. Die dritte Minen... Legen Sie den Kurs an. ...grün nachprüfen. Die Gleitflottille macht Stichfahrt von Quadrat 60... nach Quadrat 900. Legen Sie den Kurs an. Die Räumbootflottille prüft den Weg unter der Küste nach. Was beabsichtigen Sie nun im Einzelnen zu tun? Ich nehme Quadrat 56. Suchkurs Ost-West. Chef Zwodeminen such. Ich bleibe entsprechend in der Nordhälfte. 200 Meter Gerät. 150 Meter Gerät, Fahrt 10 Meilen und nehme Quadrat 57. Chef Hilfsminen such. Ich werde besonders das Quadrat 58 aufs Korn nehmen. Chef Gleitflottille? Marschiere mit 200 Meter Gerät und 12 Meilen den befohlenen Weg. Chef erste Räumflottille? Ich laufe mit 100 Meter Gerät dicht unter der Küste bei Brüstort und zurück. So kann ich den Verwandt am besten von dieser Seite her schützen. Einverstanden. Und der vielbeschäftigte Astro, noch irgendwelche Fragen? Nein, Herr Kapitän. Es ist ja alles klar. Hat noch jemand Fragen? Nein, Herr Kapitän. Dann danke ich. Gute Fahrt. Danke, Herr Kapitän. Se acabó la radio porque se ha ido el oficial de comunicaciones a dormir. Herr Kaloy. Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen. Es ist doch für mich eine tiefe Freude, nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder vor dieser Stadt das Wort ergreifen zu können. Als ich das letzte Mal hier weilte,
stand die nationalsozialistische Bewegung im letzten entscheidenden Ringen um die Macht. Damals handelte es sich in unserem Kampf um die innere Macht immerhin nur um eine innerpolitische Auseinandersetzung. Jetzt handelt es sich um eine militärische Auseinandersetzung, die weit die Grenzen des Landes gesprengt hat und schon kontinentale, um nicht zu sagen, weltweit angenommen hat. Also Hunter 3. Al salir de aquí, claro, como es una zona donde pasas por tanta... No hay mar abierto, estás ahí pasando por las islas y demás. El viaje rápido siempre va muy lento. Ewig werden in solchen Auseinandersetzungen die Elemente zum Siege kommen, die aber scheinbar aussichtslosen Lagen niemals den Mut verlieren und niemals den klaren Überblick über die Entwicklung aufgeben. Und die werden am Ende verlieren, die in solchen Entscheidungen ein rohes Bild der augenblicklichen Lage entwerfen und daraus die für jedermann ergebenden Konsequenzen. Este es uno de los motivos por los que en el Single Hunter nunca elegía el puerto de Kiel. Aquí va a ser lo mismo. Me da a mí la sensación. Estamos en mar abierto. Herr Kaloy? Die heutige Handlung im Wald von Compiègne hat begangenes Unrecht gegen die deutsche Waffenehre ausgelöscht. Die Würde der Handlung gegenüber dem in Ehren geschlagenen Gegner stand im Gegensatz zu den ewigen hasssehenden Baudenkmälern dieser Städte, an der einst gallische Niedertracht das unbesiegte deutsche Heer schmähte. Die französischen Unterhändler erhielten die Waffenstillstandsbedingungen in dem gleichen Sitzungswagen ausgehändigt, in dem 1918 die deutsche Kommission gedemütigt wurde. Ort und Umstände mussten heute den Franzosen dartun, welchen Fehler sie damals mit der bewusst zur Schau getragenen Verachtung gegen den unterlegenen Feind begangen haben. Generaloberst Keitel hat in wenigen, aber sehr deutlichen Worten diesen geschichtlichen Irrtum der französischen Militärs und Politiker beim Namen genannt. Er hat den Franzosen den Leidensweg des deutschen Volkes seit jenen Tagen angedeutet. Aber nur angedeutet. Denn das Elend und die Not dieser Jahre darzustellen, ist unmöglich. Vor den französischen Unterhändlern, dem französischen Volk und der Welt steht diese Kurs an. Jawohl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Kurs setzen. Jawohl. Legen Sie den Kurs an! Jawohl!
Kapitän? Land der Freie, o du mein Heimatland, hier schwören wir auf Neue, Treue mit Herz und Hand. Strahlend erstehst du wieder, herrlich nach anderen Land. Jubelt ihr deutschen Brüder, Deutschland ist neu erwacht. Kreuzfahnen, schwarz, weiß und rot, grüßen und mahnen, seid getreu bis zum Tod. Deutsche, seid Brüder, reicht euch die Hand, Heil unserem Führer, Heil Vaterland, Heil für die deutsche Jugend, der neuen Zeit. Übt deutsche Männer Tugend, steht euch zum Kampf bereit. Folget dem Ruf der Alten, siegreich und kampferfroh. Dann bleibt das Reich erhalten, auch wenn der Sturm wind hoch. Kranken, Kreuzfahnen, schwarz, weiß und rot. Deutschen Frauen, heil euch mit Herz und Hand. Kämpfer voll Gottes Frauen, gab ihr dem Vaterland. Gläubige, stolze, freie Frauen mit unserem Glück. No sé, a mí ese barco viene demasiado rápido, ¿eh? A mí que es un buque de guerra.
Kapitän? Jawohl. Jawohl. Tauchen auf 50 Meter! La profundidad también quita disciplina, por lo que veo. Tanks anblasen!
wechseln auf Dieselmotor. Schneller, schneller! Herr Kaloy? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Encontrando por aquí. Alarm! Auf Gefechtsstation! Feindliche Flugzeuge auf 12 Uhr. Alarm! Alarm tauchen! Bestätigt. Uy, me he sacado aquí, el pobre. Capitán. Es so schwer zu atmen. Herr Kaloy? Bestätigt. Hombre, pero quédate tú dentro. Claro. Erledigt. Schaden repariert. Ah, estoy ya en el fondo. Tómate las narices.
forma de curarlos o no. Que es lo que me pasó la otra vez. En principio tengo aquí botiquines. Pero no sé cómo utilizarlos. Sehr wohl, Herr Kaloy. Para tratar heridas es mejor que lo usen así, vale, es mejor, pero no dice que tenga que utilizarlo. Uno con... Pongo médico. Empezar a curar. Haciendo. Está muriendo nadie, al menos. ¿Y ahora qué? Intentar achicar el agua. Kapitän? Sehr wohl, Herr Kaloy. Vale, creo que haciendo esto sacan el agua del resto del submarino, la lleva aquí a la sentina para que la bomba lo expulse. Creo. Sí, la sala de torpedos está totalmente inundada. No sé yo cómo voy a... Necesitaremos una escafandra de estas que costaban 9.000.
Se va reduciendo poco a poco la cantidad de agua que hay, aunque va subiendo, claro, va subiendo por, supongo que por esto, por esa de torpedos. Pero claro, no sé cómo podría meterme ahí. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Jawohl. Zu Befehl. Kapitän. Jawohl. Jawohl. Zu Befehl. Estoy pensando si cojo a uno de los oficiales, le doy un respirador, le doy piezas de recambio, los meto aquí. Cierro esta escotilla, abro esta, lo meto aquí, intento de reparar, cierra, sale. Aún podría... trabajando. ¿El calor? A ver, voy a intentarlo. Así que bueno, cojo esto. Voy al almacén, creo que lo tenía. Creo que se ha quedado ahí. No puede pasar, el hombre. Soy el oficial, dejadme pasar, coño. ¿Dónde está aquí el almacén? No, pero es el almacén de cantina. ¿Cómo, dónde están las cacharras estas para respirar? Ah, vale, será que ya las he utilizado todas. Anblasen!
puerta, a la compuerta esta de la sala de radio y demás, y voy a sacar también de ahí agua, si no. Vale, está montando aquí un follón. Capitán. Que también sacar el agua va lento porque aquí se está montando un embotellamiento de narices. Anda, mira, he salido. Bestätigt. Creo. Ah, bueno, no, me estoy moviendo, pero todavía no salgo. Hay demasiado peso en... Bueno, sí, poco a poco voy saliendo un poco. Ay, ay, ay. La cuestión es cómo puedo reparar ahora eso. Voy a poner un poco de la radio para que suba la moral, que está por los suelos. Está el avión por ahí. Cuidado, Legen Sie den Kurs an. Ein kleiner Mann, der nie die Wahrheit sagt. Schneller! Er lügt, wenn den Mund aufmacht, die weil das ganze Herr Kaloy? In England so Kapitän? Ein armer Greis, die Reuter zu berichten weiß. Herr Kaloy? Herr Kaloy? Weil das einmal eins erfand. Oh, du alten liegen aus, was die
Rollstuhl um und werde Gigolo. In London wohnt Herr Halifax, man weiß von ihm, er hat nen Knack. Das kommt davon, wenn man die Welt für dümmer als sich selber hält. Er predigt und Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und denkt bestätigt. Dabei an Kriegsgewinn, wie tränenreichem Heuchler sich, wenn er die Welt. A ver, no sé si intentar arreglar lo de la sala de torpedos o si abro mi mundo directamente. Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kapitän? Jawohl. Jawohl. Herr Kaloy? Zu Befehl. No, me parece que no tengo para reparar. Herr Kaloy? Hombre, conectar la bomba. Estoy sacando para Argentina y no nadie ha conectado a la bomba. Tengo que dar las narices. Conectado a la bomba, cuidado. Abrir la escotilla.
zu atmen. Ist so schwer. Vamos a probar otra cosa. Ese de Wilhelmshaven. Sí, me ha extrañado que no me salga ninguna de las típicas misiones secundarias a la hora de estar en el de patrullar el sector. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Vale, voy a pillar más piezas de recambio. Y así. Respiradores de estos, porque si no. Ya me he quedado sin dinero. Claro, va a estar aquí el oficial ahora. Der BDU wird viel über ihre letzte Patrouille reden. Gute Arbeit. Dies sind die heutigen Aufträge aus der BDU. Nur für deine Augen. ANE, Sektor ANE. Kapitän? Schneller!
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an. Vale, no veía una mierda. Que sigue sin, sigue sin moverse. Que tiene que dar toda la vuelta y se vuelve a atascar. Ya dio la vuelta a atascar. Wechseln auf E-Motor. Wechseln auf Dieselmotor. Schneller, schneller. A ver, parece que ahora por fin hemos conseguido salir. Wechseln auf E-Motor. Wechseln auf Dieselmotor. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Legen Sie den Kurs an. Se va a volver a atascar ahí. Ahí está. A ver, conseguirá salir y no. No. Sí. Bueno, sí, casi. Lo he dicho, el Pathfinder aquí para salir de los puertos de la IA es un poco bueno. Ahí, ahí.
Claro, en el puerto original lo importaba, porque era un puerto muy abierto. Pero aquí han puesto ahora estos puertos. Hay que navegar aquí por estos canales y el submarino directamente se vuelve loco. Incapaz. Legen Sie den Kurs an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Herr Kaloy? Hombre, esto supongo yo que será un buque aliado, o sea, un aliado nuestro, alemán, porque está cerca de aquí de las costas, yo creo que sea un buque de los aliados. Es un otro jodido avión. Un poco con tanto avión. Wechseln auf E-Motor. Bestätigt.
Jawohl, Herr Kaloy. Herr Kaloy? Jawohl, Herr Kaloy. Erledigt. Schaden repariert. Joder, empezamos bien, nada más salir de puerto. ¿Dónde está la buffe cuando se la necesita? Vale, ya he curado a este hombre. Voy a activar la bomba, si no... yo voy a activar la bomba, pero bueno... Está visto que va a tener que coger el control otra vez. Y activar bomba. Me va quedando poca agua. Auf Seerohrtiefe gehen.
flotabilidad neutral y podemos ajustar la profundidad mediante la dirección vertical. Más o menos estamos quitando todo el agua. Parece que ya no... Sí, está ahí el avión. Tanks anblasen. Esperemos que no esté todavía por ahí el avión. Dienst in der Marine. Kapitän? Hat Tradition in meiner Familie. Kapitän? Jawohl, zu Befehl. Erledigt. Schaden repariert. Y es que ahora también aparece cuando se ponen el traje de... ¡Avión! ¡Joder! Esta vez no voy a ir a... Me voy a esconder. Voy a ir a intentar derribarlo.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Erledigt. Schaden repariert. Kurs auf diese Koordinaten setzen. No sé quién está disparando, pero bueno. Porque no se ve nada. Vamos, yo voy haciendo zigzag. Te había puesto médico para que curara a este hombre. Del otro lado. Vale, he conseguido derribar el avión, al menos. Ay, menos fusiles, hombre. O sea, que también tiene un poco el tema de prioridades de trabajo.
No, estado de marinero. Otro marinero en estado crítico. Agujeros de estos. Capitán. Herr Kaloy. No había dado cuenta. Erledigt. Schaden repariert. Ahora un lugar seguro. Uf. No, este me parece que se va a morir, pobre. Claro, hay demasiada agua. Y por sentado que no hay suficientes. Te manda a esta gente a reparar las brechas y pasan olímpicamente de todo, ¿eh? Herr Kaloy. Y tú sigues sacando agua mientras, ¿eh? Y tengo que coger. Jawohl. Darle. O sea, tomar el control directo y decirle ponte a arreglar eso, si no. Capitán. Herr Kaloy. Y no le da igual. Dice, ah, nos hundimos, da igual. Hay que seguir sacando agua. Zu Befehl. Claro, bueno, fácil que era, ¿verdad? Pero vamos, no sé, eso que en el 41 van de un avión de la RAF por ahí por las costas danesas tan tranquilo, no sé yo, han pasado un pelín. Erledigt. Schaden repariert. Sí, aquí tendría que haber cerrado las escotillas, dejar aquí estar reparando, cerrar las escotillas, así impedir que esto se llenara de agua. Tendría alguna cama libre y podría haber curado al otro. Haberle atendido. Es so schwer zu atmen. Pero bueno, es una beta. O sea, una beta. Una versión inestable todavía. Acá a lo mejor algún cambio hará. Digo yo.
Pues, ¿cuántos cuadros he perdido? Gracias a Yoigo. 13.021. Qué buen servicio. Yoigo, más móvil, Pepefón. Bueno, lo voy dejando por aquí ya, que habrá que ir a comer y demás. Bueno, lo dicho. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Thank you.